Macarena Albalustri nació en Buenos Aires. Estudió dramaturgia en la Escuela Municipal de Arte Dramático y luego dirección cinematográfica en la Universidad del Cine. Además de ser una gran actriz, escribió las obras Fake y Entrevistada 437 y dirigió varios cortos. Ensayo de despedida es su primer largometraje. Cuando era chica, más o menos como a los 15, una cosa así, 14, empecé a estudiar teatro, actuación. Bastante tiempo, años, fui cambiando de profesores, no sé qué. Después quería estudiar dramaturgia y empecé a estudiar bastante tiempo dramaturgia con un profesor. Después me cambié a la EMADA, que ahí había una carrera que estaba con Mauricio Cartún. Y en paralelo empecé a estudiar cine. Pero no tengo así como algo de ni de chiquita que sabía que quería hacer esto, ni de nada. Fue algo que se me fue como construyendo. Y cuando empecé a estudiar cine, sí, ahí ya se me ocurrió como este proyecto de la peli, ensayo de despedida. Pero no tengo como una llegada. Antes estudié artes combinadas en la UBA, digamos, como hice ese recorrido. Pero no tengo algo, creo que uno, en mi opinión, empieza este tipo de carreras o proyectos o documentales un poco ingenuamente. Y después cuando ya estás metido ya es difícil, porque bueno, está buenísimo, digo, pero creo que comencé así, metiéndome más de costado, como tenía más vínculo con el teatro, actué en varias obras de teatro, bueno, estudié eso con varios profesores, después dije no, quiero escribir, y me recomendaron un profesor y dije, bueno, no voy a estudiar dramaturgia acá. Después cambié, y en paralelo hacía la carrera de artes combinadas, digamos. Y creo que un poco estar tan vinculada con la teoría en la que en esa carrera me hizo querer como moverme y no querer estar con 40.000 libros y finales. Y ahí dije, no, me voy a cambiar para estudiar cine. Y ahí ya estaba como bastante metida en esa, digamos. En paralelo a todo esto que fui diciendo, me empecé a vincular mucho con las series, o sea, algo nada que ver como con el documental, y encontré ahí como un nicho donde, esto es, no sé, hace 10 años, ponele, no había tanta gente que daba clases de series y de estructura narrativa de series de televisión. Entonces empecé a dar clases de series. Entonces estoy bastante vinculada como con eso, cosa que hace que ahora, bueno, justo estoy escribiendo una serie de televisión para un amigo que me llamó, que quedó en un concurso del Inca, no sé qué, entonces ahí estoy como guionista. Y después estoy escribiendo el segundo largometraje con Tomás Dota, que es también el co-guionista de Ensayo. Esa podría ser yo de chiquita, ¿no? Y ese es mi papá. Y esas mis dos hermanas. No encuentro a nadie parecida a mi mamá, pero elijo que sea ella. Ensayo de despedida es un documental que narra una búsqueda sobre cuál sería el gesto de una despedida específico, atravesado por despedidas personales mías, principalmente la de mi mamá, que se murió hace 10 años. Yo viví durante mucho tiempo bueno, en un departamento con mi familia, y en ese departamento mi mamá se enfermó y se murió ahí. Nos costó mucho desprendernos de ese lugar. Y en un momento, aparte tardó muchísimo en venderse, se vende y yo me doy cuenta que ahí había algo que yo tenía que filmar. Si bien había planificado un montón de planos, había algo como intuitivo también, que yo sabía que tenía que registrar ese momento. Había planos más como narrativos, por decir una venta, que yo la quería registrar, documental, digamos, los que aparecen en la película son los futuros compradores, digamos. Y otras cosas más de movimientos de cámara, más como sensibles o que tenían como que ver con otra cosa. Registro todo eso y pasa un tiempo,
ponerle un año y medio, dos, y quiero volver con ese material y me doy cuenta que para mí había algo de ese tema de la despedida que no estaba tan vigente, ¿no? Porque yo tenía ganas de hacer algo como despedirme de ese departamento, obviamente acarreaba como una segunda despedida con mi mamá al haber ella muerto ahí. Y dije, bueno, yo necesito para hacer una película que el tema que me atraviese esté genuino y vigente. Entonces la dejé, pensando que ya en una situación un poco positiva que ya había desprendido todo eso. Y cuando mi gata se enferma, en verdad no se enferma, sino que era muy grande y tiene un problema en el riñón, vuelvo a casa cuando me dijeron que mucho más no tenía para hacer, que le dé suero, subcutáneo, un par de cosas más paliativas, me hizo acordar a mucho de la situación que yo había vivido en el último tiempo con mi mamá. Obviamente un gato y una madre no es, digamos, comparable, pero yo había vivido, siempre hago esta relación un poco tal vez forzada, que es que yo había vivido el mismo tiempo con mi gata que con mi mamá. Mi mamá se murió cuando yo tenía 19 y mi gata tenía 19 años. Entonces yo había compartido un poco como esos mismos años con una y con otra. Y tuve que hacer toda una operatoria acá en el departamento, donde también se filma el documental, donde de repente me vi colgando cosas para el suero desde no sé dónde, para que le dé, que la veterinaria tenía que venir a mi casa, que yo tenía que buscar un alimento específico para que le haga bien a los riñones, no sé qué. Y me doy cuenta que estoy transitando una misma etapa, un mismo momento, que me pasaba esto, que hay algo que me pasaba, que estaba vivo con las despedidas, que todo lo que uno hace no es abarcable y nada de todo eso que haces es un gesto de despedida específicamente, ¿no? Porque yo compartía mucho tiempo con ella, pero compartía porque sabía que eso se iba a volver un recuerdo pronto, eran como recuerdos un poco forzados, y todo eso yo había hecho con mi mamá, querer tener esos momentos. Y entonces la empecé a filmar también de una manera bastante intuitiva, como así, lo que hacía, que era muy poco, era tomar sol en el balcón y comer cada vez menos. Y ahí dije, bueno, no, tengo que hacer algo con esto, porque hay algo que evidentemente todavía me pesa. Y ahí fue cuando tenía lo de mi gata, que lo había más o menos registrado, lo del departamento, y lo que no tenía para nada eran registros de mi mamá. Y a partir de ahí empecé como a elaborar como un guión, como para registrar un poco esos tres elementos, por decir así. Que me gustaba que la película empiece con mi gata durante como 8 minutos, donde uno dice, esta es una película sobre una gata, ¿viste? Esta chica. Y que haya un quiebre como a los 7 minutos de película, diciendo, ah, no, esto se trata de otra cosa, ¿no? Como que una cosa lleve a la otra. Después aparece por eso más un momento del departamento y por último un poco más lo de mi mamá, que obviamente abarca el mayor tiempo cronológico de la película, digamos. Pero hay algo de esas capas que se vayan develando, ¿no? Dicen que los gatos se esconden para morir, que no quieren que vos los veas. En diciembre pensaba bastante en esto, y si no la encontraba, la buscaba en un placar. Me imaginaba que si mi gata tuviera la posibilidad de esconderse, sería ahí. Lo que no creí es que iba a volver a pensar en este tipo de cosas. De repente soy yo 10 años atrás cuando se murió mi mamá. Como si Laisa me resignificara la muerte de ella y yo volviera a no saber qué hacer. Hay algo de tener ese bagaje de la estructura como narrativa, que soy un poco obse de esa estructura clásica. No digo clásica en el sentido, no sé, como hay algo de esa estructura de narrativa, que si bien las series es muy diferente a cómo se maneja el cine, pero esa estructura sentía que el documental tenía que tener algo de esa estructura un poco como clásica. Entonces, lo que encontré es un detonante, sin que suene medio forzado, que es un poco la muerte de mi gata, ¿no? Que hace un poco que yo tenga que ir como a estos otros lugares y a preguntarme cosas. Hasta para mí la película tiene un momento climático hacia el final, digamos. Tiene como, hereda un poco de eso,
de esa narrativa más, más clásica. Hay algo en ese momento para mí a los 7 minutos de película donde se plantea para mí algo de, bueno, muere mi gata y qué hago con esto, tengo un conflicto con las despedidas, donde siempre me costaba mucho tirar toda esa información, porque es la primera voz en off más informativa. Pero después me di cuenta que era un pudor mío, ¿no? Porque a uno le cuesta decir, murió mi mamá, y yo tenía miedo de quedar media solemnizada, ¿no? Como con toda esta cosa de cómo digo esta información, que está bueno tirarla desde el principio para que se sepa de qué la va, porque si no era todo medio un híbrido, como que vos no entendías. Y después solté y dije, bueno, esta primera voz en off va a ser el conflicto de la película, como plantea como este, digamos, detonante que es muere mi gata. Hay algo que todavía tengo vivo en relación a la muerte de mi mamá, vivo muertes, que todavía no puedo resolver, y la película la va de esto, digamos, quiero resolver este tema. Y eso, contrariamente a lo que yo pensaba, me alivió un montón de cosas, porque yo sabía que el espectador ya sabía de qué se trataba. Entonces, como que la película después podía digregarse porque vos sabías, digamos, un poco cuál era esa búsqueda inicial, ¿no? Hay algo que también fui como descubriendo, y es que yo al principio era muy recelosa de qué cosas decir, qué cosas no, por este gran temor que uno tiene a, ¿no? ¿No? Cuando uno me dice, ay, ¿de qué se trata tu película? Ah, sobre la despedida, se murió mi mamá, y la gente ya es tipo, uy, voy a ver algo como... Mejor no la veo. Entonces yo siempre intento como decir, bueno, no, pero es un humor agridulce, es un poco como soy yo, que no es que... entonces siempre como con este temor, viste, a no decir demasiado no sé qué. Y siempre me acuerdo que digo, bueno, pero las despedidas nos interpelan a todos, ¿no? Entonces después me di cuenta que estaba bueno como tener 3 o 4 anclajes particulares de mi familia y de mi universo, porque cuanto más particular se volvía la película en algún punto, más universal se podía volver algo. Porque si yo no ponía la imagen de mi mamá, no sé, álbum familiares, como concretas imágenes donde el espectador podía anclar, eso sentía que después podía volverse universal, ¿no? Porque uno podía decir, ah, la despedida a todos nos interpela, pero te interpela si tenés algo concreto, ¿no? Porque yo era, digo, por este miedo a decir, ay, pero ¿cómo muestro a mi mamá? ¿La muestro enferma? Bueno, no, enferma no la muestro, pues son imágenes muy tremendas. Bueno, no, la muestro en su mejor momento, pero después me di cuenta que, no sé, a mí me gusta mucho la secuencia del álbum de fotos donde se ven fotos de mi familia. Y después digo, ese álbum de fotos, una vez que vos lo mostrás de manera particular, es el álbum de fotos de todas las familias, digamos. Hay algo donde cualquiera puede decir un cumpleaños y con esas imágenes cuando en su momento se revelaban, digo... Pero entonces me di cuenta que anclando en 3 o 4 cosas particulares, la película podía interpelar a varias personas si yo, digamos, ponía más elementos, ¿no? Porque yo tenía esta cosa de, ay, ¿cómo digo que se murió, ¿no? De cáncer? Y, ay, es tremendo, ¿viste? Como uno tiene todo un tema y que tampoco lo quería mencionar tanto yo, por eso lo pongo en voz a veces de otros entrevistados. Pero un poco cuando me desligué, digamos, de decir, bueno, esto lo digo francamente, mi mamá se murió acá, en este departamento, fue así, tengo un conflicto con las despedidas, y nada, como, ahí va. En el té con las amigas de mi mamá, que son grandes personajes también, así muy particulares, yo hacía preguntas bastante, no sé si complicadas, pero un poco como que quería ahondar en ciertos temas, ¿no? Como... y entonces parecía, en un momento esa escena iba a ser de ella sacando como papelitos. Yo antes cuento la escena de que mi mamá me dejaba pistas, entonces por plan corte directo estaba toda esa preparación del té y un cenital donde yo dejaba como sobres con papeles, y eso un poco como que tenía que ver con esta cosa de dejar pistas, ¿no? Porque a partir de ahí un poco se abre este rompecabezas más de mi mamá. Después lo de las... esos momentos no funcionaron porque a la que tenía que leer las preguntas las hacía con un nivel de afección que era como... ¿Qué re...? ¿Viste? Yo decía, no puedo poner esto porque...
Entonces cortamos todos esos momentos. Ella tenía, todas tenían después el micrófono, ¿no? Como ya habíamos terminado, pero todos tenían el micrófono. Entonces después, viendo el material, meses más tarde, escucho que una dice, pobre Macarena, se quedó muy mal, parece, con todo esto. 10 años después que hace esta película. Yo la voy a llamar para saber cómo quedó, pues yo la veo que son, viste, las preguntas que nos hizo. Pobre, ya no sabía que yo la seguía escuchando porque tenía el coso y fue mucho más tarde y yo escucho, no es que yo me quedé mala, lo que pasa es que yo te tengo que hacer preguntas para que vos, digamos, como digo, pero fue muy gracioso porque yo estaba muy acongojada. Qué pregunta. Y todo, y una interna que siguió ahí como en el backstage de ellas dos que yo escuché todo. Yo tengo acá este dedo del medio, un poco más torcido. ¿El qué? Del dedo, este del medio más torcido. Y tengo esta costilla bastante más salida que la otra. Eso lo tengo yo. Y después creo que también soy bastante estudiosa o media ermitaña, como que le gusta estar sola. Así que esas son las cosas que yo encuentro parecidas a vos. Sí. ¿Qué me ves de mi mamá? Hay algo que se me hace inevitable y es en nombrar a mi papá cuando la vio por el gran personaje que es en la película. En esa entrevista yo tuve una estrategia muy clara y es tratar de ser muy seria con él porque yo sabía que él iba a tratar de evadir de cualquier manera toda situación. Entonces, de hecho, yo no tengo esa relación tan fría con él, digamos, como que yo soy más serena, nada. Pero ahí yo le dije, che, ¿tenés 2 horas? Sí, unas preguntas que te quiero hacer. Bueno, dale, venite el sábado acá. Claro, caímos 5 personas, viste, 2 cámaras, como ya ahí. Uy, chicos, ¿alguien es de Boca acá? Porque el partido, vieron que, ¿no? Ya empezó como a digregar con tal de no hablar del tema, ¿no? Nadie es de Boca, uy, yo estoy partido ahora, ¿viste? Y de repente me vio a mí, seria, acá atrás, bueno, papá, ¿ya estás? Pero, ¿qué? Sí, ¿cuánta? Ay, micrófono. Estaba como muy desubicado. Desubicado, no entendía nada. Y se sorprendió por también mi manera, ¿no?, de preguntarle cosas, porque yo sabía que él es una persona, a ver, yo lo conozco, sabía que iba a ser un personaje en la película, y que iba a tratar de evadir algunas cuestiones. Entonces yo me puse bastante fría, estratégicamente, porque si no conseguía menos de lo que él me dijo poco, digamos. Bueno, muy frío, hay un momento como de inflexión cuando yo le muestro la carta, donde él un poco se emociona. ¿Está bien, Maki? Me dice, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Terminó? Sí, sí, bueno, chau, chau. Momento de estreno. Mi viejo sentado en primera fila. Papá, ¿no querés ir más atrás? Le digo, así la ves mejor. No, Maki, yo estoy bien acá. Bueno, está bien. Momento, preguntas, ¿no? Preguntas. Mauro, del Centro Cultural Recoleta, yo lo veo a mi viejo en primera fila. Una pregunta. Ay, yo ya miré para abajo. Lo único que miraba es quién estaba presente de mis amigos para después ya decir, chicos, disculpen por esta escena. No solo levantó la mano, sino que se paró, me abrazó, agarró el micrófono y yo diciendo, y yo así, ¿pero qué te pero querés hablar ahora, papá? Se puso a llorar, se emocionó, o sea, la contracara del, no, porque este es un gesto para la familia, la verdad es que, y no podía hablar. Estaba llorando así y le digo, papá, ¿por qué no hablas después cuando estés más tranquilo y no llorando? Ya se me va a pasar, Maki. Pues mi familia me dice Maki. Ya se me va a pasar, ya se me va a pasar. Quiero agradecer, hablando al público, o sea, pero... bueno, la película como homenaje a tu mamá, a nuestra familia. Pero empezó a hablar como si fuese, pero aparte homenaje, ¿viste? Bueno, lo único que no me gustó, que tengo 20 años en las fotos ahí, ahora tengo 70, me veo muy demacrado, empezó a hacer chistes ya.
Digo, bueno, papá, sentate, no sé qué, yo no sabía qué decir. Así que esa fue la primera devolución, digo, de alguien que en la película se lo ve de una determinada manera y que después, digamos, eclosionó en el estreno. Y después, en parte también, como vos decías, mucha gente se me acercó empatizando con una historia similar. De hecho, cuando estábamos también estrenándola, una chica en primera fila empezamos a hablar y me abraza de la nada. Como digo, eso, como mucha gente contándome como sus relatos también, ¿no? Porque a mí me pasó tal cosa también, que esto, ¿no? Y digo, 20 minutos de charla, ¿no? Como de estas cosas, eso un montón de gente. Así que la recepción, igual tuve también una recepción como muy linda de gente que no había tenido ningún, ¿no? Porque esa es como la más clara o la más fácil, entre comillas, ¿no? Alguien que tuvo una pérdida y que empatice, ¿no? Como también hubo gente que se me acercó y que entró desde otros lugares y que también dijo, che, como que también hubo como una linda recepción. Y después así tenés todo esto y tenés gente que se te levanta de la sala de tu película, digamos, también hay que decirlo, digo, no es que todo, ¿no? Y también es aprender a decir, bueno, chau, o sea, como decía una amiga, no, porque tal vez no lo tomes personal, tal vez tenía que ver otra cosa, aunque sea personal, aunque sea me quiero levantar porque me aburrió, me quiero ir, y bueno, tipo... Digo, porque tampoco no todo es, viste, no, la recepción. No hay ningún siamés. ¿Cómo es tu nombre y apellido? ¿Cómo se llama la gata? Laiza. ¿Laiza? No me gusta mucho. ¿Lo dijiste vos? Mi mamá siempre decía que yo le puse Laiza por Laiza Minnelli, pero yo no me lo acuerdo. No te acordás. Que yo haya tenido ese razonamiento, no me lo acuerdo. Yo gato nunca tuve y la verdad no me llaman la atención los gatos. Pero a mi marido sí, por ejemplo, le encanta. Entonces, siempre que encuentro un gatito por ahí, lo quiere llevar a casa. ¡No! Siempre tuvo los ojos así igual, ¿eh? Medios como marmolados, ¿viste? Les agarra cataratas, ¿viste? Con los años. ¿Piki ve bien? Y tiene también un poco de cataratas. Te acompañó tantos años y en épocas tan importantes de tu vida, ¿no? Sí. Niñez, adolescencia, juventud. Jime 18 tiene, la gordada. Laiza, 18. ¿Qué comida le hace? Renal. Solo renal, como siempre. La vejiga está rellena, ¿sí? Cuando la saques. Y tal vez ahora es que la saqué más temprano, estuvimos esperando bastante y tal vez le he puesto un poquito. Hace muy chiquito. ¿Le estás dando Firelax a esas cosas o no fue necesario? O el lactulón, ¿te acordás? Sí, a veces cuando le cuesta, sí. Ojalá que esté 6 y que no esté ni 5 ni 5 ni 5 y medio. Que es porque cuanto más ácido, peor el niñecito. No sé si habla más de insuficiencia renal. Clínica, hola. Hola, sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, ¿vos me podrías pasar con algún veterinario que esté ahí de turno? Yo tuve a mi gata internada y le quería hacer una consulta. ¿Tu mascota? ¿Cómo es el nombre? Porque tengo que buscar la historia clínica. Laiza, L-I. ¿Laiza? Sí, L o le escribieron Lisa o le escribieron Laiza, así como te bueno. Digo. Pero vos te parece que de repente darle de nuevo el antibiótico, eso le puede llegar a tener, dar consecuencias renales, digo, o no. ¿Está comiendo? Sí, está comiendo menos. Hace 2 días menos, pero come.
¿Vos qué decís? Sí, habría que volver a empezar otra vez entre 5 o 7 días. Le das un par de días más, después cortas. Cuando cortes, esperas unos 3 o 4 días para volver a hacer el examen. Clínica. Hola. Sí, mira, ¿qué pasó? No, nada, te quería hacer una consulta. ¿Vos sabías cuánto tarda el cultivo en general, digo, no? Como para tener una idea de cuánto puede llegar a tardar. Eso, ¿cuál es el estimativo que de orina que se puede tardar? Ah, no, yo no tengo ni idea. Que me dijo que si yo puedo que le haga un análisis para ver cuánto le subió, si no, de sangre, ¿viste? Tal vez en una semana. Exactamente, que ella cómo está. Y está comiendo menos que antes, o sea, hace una semana estaba mucho mejor. ¿Líquidos? Hace pis, toma bastante, toma leche, lo que no hace mucho es caca, pero también porque está comiendo menos, supongo yo. Sí, come poco también, ¿no? Sí. Listo. Bueno, dale, besos. Gracias, chao, chao. ¿Te dieron el resultado ya o no? No. Bueno, ya está. ¿Cuándo te los pasa? Mañana. Están con menos fuerzas, obvio, que días atrás. Se le nota que está con menos fuerzas, ¿entendés? Porque te acuerdas las primeras veces que venía ella. Se iba más. Se iba. Que quería saber si le habían dado los, te habían dado los análisis, ¿eh? La noto incómoda. Ahora está como agachada, así como... como que no se puede mover, ¿entendés? Hola, Ro. Mira, la voy a llevar ahora porque ya no se mantiene ni en pie, más o menos. No sé si pasa la noche, por decir así. Dicen que los gatos se esconden para morir, que no quieren que vos los veas. En diciembre pensaba bastante en esto, y si no la encontraba, la buscaba en un placar.
Me imaginaba que si mi gata tuviera la posibilidad de esconderse, sería ahí. Lo que no creí es que iba a volver a pensar en este tipo de cosas. De repente soy yo 10 años atrás cuando se murió mi mamá. Como si Liza me resignificara la muerte de ella y yo volviera a no saber qué hacer. Pero sobre todo, vuelvo a no entender de qué se trata una despedida. Me doy cuenta de que tengo que terminar la película. La empecé cuando se vendió el departamento de mi familia. ¿Esta puede ser o tiene que ser? Mi mamá murió en ese departamento. Y todavía creo que no me despedí como hubiera querido. Cuando era chica y le daba la mano a mi hermana, antes de soltarla me acuerdo que se la apretaba un poco más fuerte. Ahora pienso que ese era el aviso de que la iba a soltar. Eso me permitía soltarla. Como cuando abrazás a alguien y al final lo abrazás un poco más. Manifiesta su conformidad y aceptación. Agregando... En esa acción yo encontraba una señal de despedida. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? De chica eso me servía. Ahora creo que tengo que resolverlo de otra manera. Ah, mira, acá hay una mesa ratona que usábamos antes. Esta es nuestra. ¿Estará por ahí, no? No, pero no hay nada. A ver. Ah, sí, estas son nuestras camas de chiquitas, pero no la cama matrimonial. Nuestras camas de chiquitas. Mira, acá hay un metegol. Después en la punta del respaldo, así. Che, mirá, me parece que acá está. ¿Esta no será? Mirá. ¿No es esta? Ay, sí. Me parece que sí es esta. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Quiero que aparezca una del departamento. Tal vez esta. No, tal vez no. Esta. ¿Ves? Esta. Thank you.
Viste que todos los documentales familiares tienen. Graban cosas. La familia graba en general. Tiene Super 8. Y la tuya no. ¿Hola? Ah, Alba Lustria habla. ¿Qué tal? Quería autorizar la entrada de la... Sí. ¿Estás yendo al kinesiólogo, papá? ¿Cómo? ¿Estás yendo al kinesiólogo? Sí. ¿Bien? No, en este momento no. Imagino que esto será Mar del Sur. Ah, no, los gigantes. Los gigantes. Los gigantes. Me acordé al ver esta foto. ¿Ves que acá está Ro? Sí. ¿Ves que tiene una cámara? Sí. ¿Te acuerdas que vos habías comprado una cámara? Sí, en Estados Unidos. Que era una cámara de video. Sí. ¿De video o una cámara fotográfica? No, era una cámara de video, que es la que tiene acá Ro. Ajá. En la foto. Sí. Y acá. Yo también, ¿ves? Estoy filmando. Sí. ¿Vos te acordás de haber filmado algo con esa cámara? Vos decís una cámara de filmación. De video, o sea, en verdad. O sea, una cámara para grabar, quiero decir. ¿Pero solo video? Sí, sí. Era una cámara que la llevamos a las cataratas. Sí. Me acuerdo de una cámara de fotos, no de una cámara de video. Esto claramente es una filmadora. La está agarrando, sí, es una pero handy. No la recuerdo. O sea, que de esto filmado no hay nada. No. Hay fotos. Maybe I wouldn't like you. Maybe I wouldn't care. Maybe. ¿Dónde buscaste todas estas fotos? Estas las tengo de la mudanza. Las guardé. Estas dos de mamá también me gustan. No las ubico, ¿eh? Lately I've been feeling sorry. Lately I've been feeling ashamed. I wouldn't be disappointed if you were gone again. ¿Este es Martín? No. No, esa es Luciana. Luciana. ¿Qué recuerdo del departamento? Es muy vaga la pregunta. ¿Qué recuerdo del departamento? Depende. Departamento grande, agradable. Sentía que teníamos una vida cordial, buena, ¿no? Pero fue un esfuerzo ese departamento y me gustó que la familia tuviera una cosa cómoda, ¿no? Pero no se te vienen. A mí yo ese departamento no tengo un buen recuerdo del último tiempo porque ahí murió mamá. Por más de que el departamento era grande y tenía como sí. un montón de comodidades, para bueno, mí está bueno. lleno de un montón de otras cosas. Claro. ¿A vos no se te viene tan bien cuando recordaste ese departamento? No, lo recuerdo bien. Es decir, me parecía que también vivimos cosas
interesantes, está mezclado, pero diríamos, prefiero quedarme con lo más lindo que, qué sé yo. Una vez, no sé si acordás, a la abuela que le festejamos los 50 años de casados, por ejemplo. Fiestas de ustedes o amigos que venían, muchas situaciones de amigos, que bueno, la verdad que tienen más potencia dentro mucho mío, mucho más cuestiones las positivas que los hechos negativos. Con respecto a Juncal, ¿no? A vos no. Si yo tuviese que buscar la imagen de la felicidad, elegiría esta. Pero esa foto no me dispara esa situación feliz. Es como si después del flash no hubiera nada y solo fuese esa imagen congelada. Entonces voy a otra. Tampoco. Y a otra. Tampoco. Me doy cuenta de que en todas esas posibles imágenes felices vivíamos en otro departamento. Y una vez que nos mudamos, todo eso desapareció. Como si todo lo feo del nuevo departamento se hubiese llevado todo lo lindo del otro. Creo que lo que no me ayuda es que sean fotos. Y lo que necesito es tener filmaciones de mi familia. Me gustaría recuperar esos recuerdos y que esas imágenes me relaten mi infancia. Conseguí un casamiento en donde aparece mi mamá. Es ella, la de negro, que está bailando el vals con el novio. Eso es todo lo que encontré. Y en verdad están grabando a los novios, no a ella. Vuelvo a esa imagen de mi mamá una y otra vez. Y no logro que eso me dispare algo más. Lo que sí tengo son imágenes de familias de mis amigos. Ahí sí encuentro eso que me falta. Esa podría ser yo de chiquita, ¿no? Y ese es mi papá. Y esas mis dos hermanas. No encuentro a nadie parecida a mi mamá, pero elijo que sea ella. Comes now, and that comes as no surprise to me. With another guy, here comes my baby. Here she comes now, walking with a love, with a love. En una cena, un día con mi familia, estábamos en plena mudanza y no sabíamos qué hacer con la cama. Me acuerdo que mi hermana propuso regalar la cama y mi viejo
no quería, no lo decía, pero yo me daba cuenta que no quería. Yo tampoco, en verdad, en algún punto, y la cama terminó acá, digo, en un medio de un montón de cosas de otras familias, digo. Y yo digo, si yo o mi familia se hubiese desprendido de esta cama, para vos eso sería despedir, digo, eso en general está asociado a una despedida. Es claro. Que yo suelte esto, ¿no? Vos te despedís de alguien, cortás con alguien y es... Calle, y un día decidís borrar cosas, todas las fotos. Claro, sí. Eso está asociado y a sí, despedir. Evidentemente en este caso sí, porque por algo no la querían dar. Como la venta del, digo, el departamento... Yo más que... Y también a olvidarse por ahí, por eso no la querían dar. Por miedo a olvidarse o porque implicara olvidarse. Sí, o sea, una despedida sería... ¿Tener recuerdos o cuando empezás a olvidarte de las cosas que hiciste? Mira, esta me gusta. Siempre pensé que se parecía a Mónica Vitti. Tiene un algo. Cuando mis viejos se iban de viaje, mi mamá me dejaba un juego por pistas, que era así por todo el departamento, como una búsqueda del tesoro, ponele. Yo tenía que buscar una pista todos los días y me acuerdo que tengo así una imagen que me gusta, que estoy yo como en un placar con unos cajones abiertos y entre los pullovers había encontrado una postal. La postal tenía un tren y del otro lado ella me había escrito que en ese momento, cuando yo encuentre la carta, ella iba a estar ahí en ese tren recorriendo como de una ciudad a la otra. Y me dejaba una pista para el día siguiente. Y eso me encantaba, porque yo tenía para hacer algo, ¿no?, todos los días, que era buscar pistas que ella me había dejado para cuando ella no esté. Y ese juego me gustaba mucho. Macarena, yo no te encuentro en Skype. No tengo forma de encontrarte. Te estoy... Vos me podés estar viendo, pero yo no te veo y me pide que yo te tenga que poner con el nombre de algo, el nombre que vos tenés de usuario, el nombre de algo que yo te pueda incorporar dentro de mis contactos, de mi directorio. ¿Está claro esto, Macarena? Porque si no, hace días que estamos con esta historia y no logramos avanzar. Hola, tío, pero ¿dónde estabas?
Yo la conocí en la calle a Irma. Vivíamos cerca. Yo había perdido 7 embarazos y a ella la veía, cada vez que la veía embarazada. Hasta que un día, yo también estaba con mi panza. Cuando me vio embarazada se puso re feliz. Y bueno, fue la única hija que tuve. Y ella después siguió con otro embarazo más. Así que esa, y de ahí empezó la amistad. Empezamos a encontrarnos para tomar un café. No fui su médica oficial, claro. Pero me consultaba algunas cosas. ¿Vos, Florencia? Yo la conocí a principios de los años 60 en la empresa. Me acuerdo que un día, pues yo estaba en otro edificio, estaba esperando un ascensor en la casa central y había varios muchachos esperando el ascensor. Sale, se abre la puerta y sale una hermosa mujer, alta, flaca, rubia, con su pelo largo, súper agradable, sonriéndole a todos. Hola, ¿qué tal? Y bueno, fue para su lugar. Y las cabezas de los muchachos todos hicieron así, por supuesto, ¿no? Porque atrás de Irma era tan linda y tan vistosa, tan vistosa, tan joven además. Cuando ella era adolescente y yo era, preadolescente, me acuerdo que en Mar del Sur, que era el lugar de referencia, el lugar donde veraneábamos, sí. Ella como era muy pispireta, muy socialmente muy, muy integrada y qué sé yo, y estaba en esa edad de los muchachos y qué sé yo, a mí me decían Irmito. ¿Me entendés? Vos te reís. Me decían, pero eso es horrible, vos no te quejabas. Sí, me peleaba, y me jodían, ¿viste? Claro, había 4 años de diferencia. Vos pensás que yo podría tener 14 años y los otros tenían 18 o 20 y podía yo parecer un tonto, pero bueno. Yo tengo acá este dedo del medio, un poco más torcido. ¿El qué? Del dedo, este del medio más torcido, y tengo esta costilla bastante más salida que la otra. Eso lo tengo yo. Y después creo que también soy bastante estudiosa o media ermitaña, como que le gusta estar sola, así que esas son las cosas que yo encuentro parecidas a vos. Sí. ¿Qué me ves de mi mamá? Ah. Bueno, buen carácter, ¿no? Creo que sos más inteligente que tu mamá. Ella tenía una inteligencia natural, ¿no? Cariñosa, ¿no? Es decir, reírse, lo que me parece piola. Reírse es un, en mi opinión, es una cuestión de salud mental importante, ¿no? Sí. ¿Qué más? Quizás ella me parece que cuidaba más la vestimenta que vos, ¿no? Quizás este no es un signo de parecido, sino porque ella, recuerdo mucho que salíamos, bajábamos en la planta baja y había un espejo. Antes de salir a la calle, se miraba para el espejo otra vez, después de haberse arreglado, ¿no? No sé, no me parece que responda lo que vos esperás que responda. Pero es lo que sale, vos me dijiste que fuera espontáneo y es lo que me surge, ¿eh? Cuando me enteré de que mi mamá estaba enferma, me encontré con una novena de Santa Teresita. ¿Una novena? Sí. Una novena es cuando vos rezás una oración durante 9 días y pedís algo a cambio. Okay. Yo vi una foto de ella y tenía todo lo que yo asociaba con una santa. Estaba vestida de monja, era gorda,
vestida así toda de negro y tenía una mirada que me gustaba mucho, que yo la miraba desde cualquier lugar a esta especie de estampita y ella me parecía que me estaba mirando. Tipo Gioconda. Eso, tipo la Gioconda. Y tenía una rosa, porque la novena dice que si vos le pedís durante 9 días, ella, si te está escuchando, yo le pedí que mi mamá se cure, vos vas a recibir unas rosas. Alguien te va a dar unas rosas. Yo durante esos 9 días fui a un cuarto donde en mi departamento nadie iba mucho, no le dije a nadie. ¿Te escondías ahí? Por ejemplo, a mi hermana no le quería decir, porque si yo le decía, ella después era una persona menos que me podía regalar las rosas, porque me las iba a regalar sabiendo que yo estaba esperando. Y... ¿Había alguien que las pueda regalar? Bueno, novio no tenía, mis amigos, pero 15 años. Claro. Cuestión es que hice esa novena todos los días, imaginando quién me las podía regalar. Y ya casi al final, cuando estoy por terminar la novena, estoy en una calle, en una esquina, y al lado mío hay un tacho de basura. Y en el tacho, un ramo de rosas impecable, tirado, pero impecable, mija. O sea, recién como 12 rosas rojas con todos esos envoltorios de, sí, que sí, usan en las florerías. Divino. Y yo dije, si yo hubiera estado acá unos segundos antes, si yo hubiera estado tal vez la persona, yo la veía que tenía unas rosas y nos miraban y tal vez dijo, bueno, no, no las tiro en un tacho, se las doy a esta mina. ¿Qué día era eso de la novena? Sí, octavo. No era el final, digamos. ¿Y esperaste 9 y...? Y nada. Nunca recibí nada. Ella me llamó porque me dijo que había tenido un pico de presión. Fui a la casa y me dijo, no siento la mano, apretame la mano. Y veo que no puede apretar. Un médico había ido, no sé quién era, y le dijo que era presión. Yo cuando no me puede apretar la mano, no pensé que era un pico hipertensivo. Y les dije, mirá, yo quisiera internarte ahora. Y las chicas se pusieron muy mal. Viste, me sentí, yo no era la médica de ella, yo era una amiga que tengo la profesión de médica. Entonces le dejé escrito mi teléfono, los lugares que si pasaba algo tenían que llamar de urgencia. Y yo habré ido a las 5 de la tarde y me fui de ahí a las 10 de la noche o más. ¿Y no se lo dijiste a Luis? No estaba Luis. Y le dije a las chicas, mira, cualquier cosa que vean me llaman a casa. Las chicas me llaman tipo 5 de la mañana y le digo, andá llamando ya para que la trasladen y yo, no bien me desocupe, voy para allá. Ya le habían hecho la tomografía y lamentablemente era lo que yo había pensado porque le había hecho varias pruebas que no me gustaron, que eran bien diagnóstico de un problema cerebral. Una época difícil fue cuando yo sabía el pronóstico y nadie lo sabía. Porque, diríamos, en realidad, con el primer análisis anatomopatológico, yo tenía un diagnóstico no favorable, ¿no? No, después, diríamos, no lo sabía ella, no lo sabían ustedes tampoco. Después, bueno, se fue este... Tratamos de acompañarla lo más posible. Fue terrible todos los tratamientos paliativos que se le intentaron hacer y se le hicieron, ¿no? Se le hicieron para ver o notar mejorías. Lo único que te puedo decir, Macarena, es de que tu madre sufrió mucho con la enfermedad, pero todo esto también... Antes de la enfermedad también hubo un proceso anterior, que fue el proceso de la separación de tu padre. ¿Alguna vez hablaste con mamá de su muerte? ¿De mi muerte? No, de su muerte. ¿Cómo sería eso? No, si hablaste del temor, digamos, frente al cáncer que tenía y de tal malignidad, digamos, si ella en un momento te dijo a vos, no. Bueno, me...
No. Tenía interés ante eso, ¿no? Sí, sí. No hablamos de esa situación. ¿Y pensás que con la psicóloga sí hablaba de eso? Si yo pensaba, si hablaría. Sí. Me imagino que sí. Porque además me imagino de que un familiar, si habla de su muerte y carga al otro, trata de evitarlo, por ahí para no decirle, bueno, cargarlo con una situación complicada, ¿no? Acá tengo. Esta es la carta que yo encontré. ¿Te acordás que la busqué durante bastante tiempo? Que es una carta que mamá te había escrito a vos en el 2001. Sí. Mírala. Vos tenés un material bibliográfico importante. Sí. ¿Pensás que esa puede ser una carta de despedida? Por lo que dice. ¿Por qué cosa de lo que dice? Es como una carta del 2001. Mamá después estuvo bastante inconsciente, digamos, y hace como un raconto de algunas cosas que pudieron haber fallado. Sí. ¿Eso vos lo podrías tomar como una carta de despedida? Puede ser, sí. Puede ser. Y te quiero y te necesito no es de despedida. Para mí. No, en sí la carta entera no es de despedida. Es una carta donde le pide perdón, digo. Como que no es que... Y esta frase es como muy funesta. Lo peor que creí que a mí no me pasaría. Para mí... Está muy puesto esto. Es muy malo esto. No, está muy mal. Estamos re mal. Es muy malo. Empecemos de nuevo. Ya no tiene sentido. Empieza como que si lo vamos a hacer así, que no sea... si lo vamos a hacer así, que no sea así, como sentémonos. No, pero que podemos estar hablando de la carta bien. Pero sentados. Porque así es como que estoy esperando para algo y estamos hablando de algo importante y no da, me parece. Lo digo en serio. Busquemos una silla, algo, o descontracturemos la escena, pero así es medio chueco. Me parece a mí. Bueno, hagamos la... Vamos a buscar una silla. Vamos a hacerlo como de verdad. En serio. Pon una silla. Lleva una silla. Bueno. Llévate esa silla. Pará. No cortes. Sí, dale. Llévate una silla. ¿Vos decís que la silla nos va a dar más seriedad? No, pero estamos hablando de algo. ¿Ahí se ve bien? Yo le puse expectativas por lo que me dijo mi hermana. Cuando mi hermana en el colectivo me dice que encontró una carta del 2001 y que era una carta, y le digo, ¿qué dice la carta? Y mucho no me quiso decir. Entonces yo me generó más expectativa que no me quiso decir casi nada. Después me dice, no, es una carta como de despedida. A partir de ahí yo empecé a construirle esta carta del 2001 como si fuese una carta de despedida de mi mamá y mi papá. No es una carta de despedida. No. No, no es una carta de... De hecho, es una carta anti-despedida. A mí lo que me gustó es que cuando la busqué, estaba en el armario donde mi mamá me dejaba las pistas, ¿viste? Ah, las pistas. Estaba en ese mismo armario. Como que ahora tiene mi viejo en su cuarto. Cuando me siento a leerla, y que aparte me senté a leerla como diciendo voy a leer algo importante, me di cuenta que no tenía nada, que a mí no me... Que hubiera preferido tal vez hasta, no sé, no encontrarla. Tal vez mi mamá nunca escribió esa carta que quiero encontrar. Lo que busco es un gesto de despedida. Podría haber estado en la carta, pero no está. Corte. Vuelvo a empezar. Lo primero que se me ocurre es el gesto del saludo. Voy al lugar más común, en donde todos se saludan. Si yo detengo esa imagen, ¿cómo sé por esa imagen que estoy viendo una despedida y no un reencuentro? Una despedida tiene que tener algo particular, algo que puedas diferenciar. ¿Cuál podría ser esa acción que no se relaciona con ninguna otra cosa y que solo serviría para despedir? Busco esa particularidad en el abrazo.
Ahí pareciera que se dicen chau. Pero ahí pareciera que se dicen hola. O sea que el abrazo tampoco es un gesto de despedida en sí mismo. Porque aun si se tratara de un abrazo, debería tener algo que lo hiciera diferente. Un distintivo. Y en esa acción, ese distintivo es algo invisible. Tal vez el gesto que busco es otra cosa. O debería existir en otro lado. Estos son los más gruesos. A ver, siéntate. Y ahí estás un temprano cerrado. ¿Pero bien? Está bien. Bueno, la exposición más... Peinate un poco, nada. Ay, decime, vos, ¿estoy muy presentable? No, está bien. Para quiero practicar. Le diría que estoy haciendo un documental sobre las despedidas, le digo. Estoy haciendo un documental... Que tiene que ver con mi mamá. Que tiene que ver con mi mamá. Quiero contar, despedir. Y la verdad es que me gustaría verte para hacerte un par de preguntas. Medio menos stalker, lo diría yo. Como, mirá, te quería hacer algunas consultas. Esto pasó hace mucho tiempo, pero... Voy. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Sí, ¿qué tal? ¿Podría hablar con la licenciada Liliana Tierno? ¿Me está cargando? No, 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 no. ¿Por qué? Ay, ¿con quién habla? No sé quién habla. No, no, habla una ex paciente. No sé si tengo bien el teléfono. Ahí está, vive la licenciada Liliana Tierno. Sí, yo me llamo Liliana Tierno, pero no soy licenciada. Perdóname, pensé que me estabas cargando. Por eso hay una amiga que me carga y... Ah, no, me llamo Liliana Tierno, pero no soy licenciada, no, mi amor. Ay, perdóname. Muchas gracias. ¿Hola? Sí, ¿qué tal? ¿Podría hablar con la licenciada Liliana Tierno? ¿De parte? Macarena soy. ¿De dónde? Ella me atendió a mi mamá, en verdad, en un momento. Mi mamá era una paciente. Sí, no sé dónde sacaste este número. Es que justo, bueno, estoy tratando de ubicar porque no sé si tengo el teléfono. ¿A qué quieres ubicar vos? Ah, se llama Liliana Tierno y es psicóloga. Mira, yo soy Liliana Tierno, pero no soy psicóloga. Y vos tenés mi teléfono y yo no soy licenciada. Me llama la atención, no sé dónde sacaste mi número. No, el número lo saqué porque estoy buscando, a Liliana Tierno. Sí, ¿con ella habla? Ah, mira, vos atendiste, yo soy Macarena Lavalustri, hace unos años mi mamá se atendió con vos, se llamaba Irma Sabataro, ¿vos te acordás? Ay, Irma Sabataro. Sí. Ay, la verdad, no recuerdo, a ver si me contás algo más por ahí. Ella fue hace más o menos 10 años esto, que ella tuvo una psicóloga que se llamaba Liliana Tierno y que... Ay, no. Espera, yo soy licenciada, pero en nutrición. Sí, ¿qué tal? Yo estaba buscando a la licenciada Liliana Tierno. ¿De parte de quién? Mi mamá era una paciente de ella. Ah, no, pero es mi hija, perdón. Está bien. ¿Su hija es Liliana Tierno? No, No, sí. El nombre de ella no es ese. Ah, no, bueno, pero ahí vive Liliana Tierno. Ya no, ahora está viviendo en Buenos Aires, que necesitas algo, no sé. Yo recién vengo de la casa de ella. Está bien, pero ¿ella es psicóloga? Sí, sí. ¿Y el teléfono de Liliana? Usted yo me lo puede... la mamá, este es mi teléfono. ¿Es rubia? No. ¿Cuántos años tiene? Porque no hace mucho que no hablo y no sé si justo debe ser la que estoy buscando. 37. Ah, está bien. No, debe ser que es otra Liliana Tierno que también es psicóloga. Ah, mira qué bien de verlo. Ah, está ahí. Yo me siento acá. Vamos de nuevo. Voy.
tarda mucho, pero... ¿Cómo andás? ¿Bien, ¿Bien vos? Bien. Bien. Bueno, adelante. Hola, ¿qué tal? Me voy a traer la silla de otra silla. Dale. Disculpa por la intrusión. No, por favor. ¿Vos tomás ahí? ¿Estarías bien? ¿Está prendido el micrófono? Sí, ¿quieren que cierre para evitar ruidos? Porque acá es ruidoso. Bueno, sí, dale un poquito menos, por lo menos, de ruido. Bueno, entonces, formalmente vamos a empezar. ¿Vos te acordás de alguna cosa que mi mamá haya hecho para despedirse? Que ella me haya transmitido, hoy no lo tengo presente. Le era muy difícil hablar de su muerte con ustedes. No conmigo, indudablemente, pero ella era consciente de que el final se acercaba y no sé si pudo hablarlo con ustedes. Esto es cultural. Para hablar de la muerte, para aceptar la muerte, tenemos poco trabajo para prepararnos para la muerte, siendo que es la única certeza, ¿no? Entonces siempre nos sorprende. No estamos preparados para poner el tema a la luz y llorar juntos, y abrazarnos juntos, y angustiarnos juntos. Entonces cada uno va haciendo lo que puede en el rinconcito que puede. Y a veces eso perturba mucho la frescura de la despedida, la genuinidad de la despedida, ¿no? ¿Qué sería? Porque una despedida sería menos genuina si uno la preparara. No sé qué decís, prepararla. Quiero decir que hacemos lo que podemos. Sí. ¿Sí? Pero y si pocas veces podríamos encontrarnos desde lo espontáneo, que es, mira, va a pasar esto. Y que vos me digas qué te pasa, y yo te cuente qué me pasa, y no sé qué se armaría, pero entendés que tenemos como imposibilitado comunicarnos desde ahí, porque creemos que es ahondar el dolor. Y el dolor igual está. ¿Vos te acordás cómo te despediste de ella? En ningún momento ella terminó la terapia, sino que había una conexión, que hubo un tiempo en que hablaba menos, que el silencio era parte del encuentro, que hay veces un gesto, un contacto, una mano, era parte, y no la expectativa de la palabra. Claro. ¿No? Agotamos la instancia de la palabra. Había una conexión en la mirada y un modo, viste, de transmitir que estaban echadas las cartas. Y ella lo sabía, ¿sí? Y un modo, a ver qué te digo, como si yo te dijera que poco a poco había llegado a esa etapa de aceptación. Que ya había trascendido la etapa del temor, la etapa, viste, como incluso así como transmitir esto de, bueno, hay algo que necesites, cómo te puedo ayudar, o alguna cosa que se podía deslizar, y la síntesis es, no, estoy bien. Y en ese momento, antes de esta aceptación, ¿vos te acordás que ella hacía alguna cosa con nosotras en particular que te comentaba? Claro. Probablemente, tal vez por eso de ser la más chica, ¿no? Ella tenía un especial, en todo lo que recorrimos juntas, una especial preocupación por vos. No es que no la tuviera por las tres, pero indudablemente la conmovía el saber de su final y saber que no podía completar con las tres una historia, ¿no? Pero esta cuestión de cómo no acompañarte en un proceso, no poder acompañarte en un proceso, de poder haberte más armada. Claro. Mm. ¿Era posible que me emocione? Sí, yo te iba a decir que trajeras los pañuelitos, pero bueno. Otra pregunta. Era difícil para ella la despedida. Como con una conciencia de una situación vital que se le interrumpía, que creo que por ahí es como decir, posiblemente
en la mente humana uno quisiera algunas tareas dejarlas concluidas. Y la vida la puso a no poder concluir esta, con lo cual le hacía más difícil el tránsito, ¿no? Y entonces una despedida sería que uno pueda deshacerse de cosas y en algún punto olvidar o retener y en algún punto tener recuerdos. Yo, viste, es como que tengo un bloqueo para darme cuenta que, no pude hacer el duelo. Con mis padres tampoco. El que lo mira desde una perspectiva religiosa, sí, no hace una despedida porque piensa que, bueno, de una u otra forma, extrañamente, aunque no sepamos cómo, aunque lo creamos siendo un misterio, vamos a encontrarnos. Entonces, sí, por ahí, ¿para qué la despedida? Yo nunca me pude despedir de nadie, pero nunca sentí la necesidad de despedirme de alguien querido. Yo creo que, bueno, uno si lo ve, ya te digo, no todo el mundo puede compartir esto. Esto es una cuestión de fe y la fe no la tiene todo el mundo. Pero yo creo que a uno lo acompañan. Para mí es como si estuviera. Yo no quiero despedirme porque yo sé que la voy a volver a encontrar. O los invocamos. O los invocamos, claro. Yo siempre digo que en el cementerio de Avellaneda tengo 13 almas a mi cargo. Trece. Familiares, directos, claro. Tía, hermana de mi tía. Pero son 13 almas que uno tiene a su cargo. Sí. Porque yo creo que están ahí. No, bueno, no las almas. Están los restos. Están los restos. El alma está en otro lado. Yo no creo nada de eso. Yo creo que cuando nos vamos, nos vamos. Chau, se terminó. ¿Pero vos crees que no hay diferencia entre el ser humano y las plantas o los animales? Yo creo que no. Qué tristeza. ¿Y el alma, dónde va esa energía que tenés? La energía puede quedar, porque se han demostrado con estudios científicos donde las figuras que dejan la energía. Pero todo lo demás no creo. Yo no quiero ofender a nadie, ¿viste? No. Pero la verdad que, como decía ella recién, la fe es un don. Que me parece importantísimo que un ser humano haga lo que siente. Pero yo no lo siento. Perdonen si las ofendo, la verdad que no es mi intención. No es para nada ofensivo. Pero es tanto lo que cambia el mundo que por eso hay cada vez más cremaciones. Claro. Cuando antes no existían. Yo soy una persona que me he deshecho de todos los recuerdos de las personas que en mi vida han fallecido. Sí. No sé por qué. El rasgo de mi personalidad, recuerdo también cuando murió mi padre, que me deshice de todos los objetos personales de él. Es como que quise borrar parte de todo eso. Era un tema difícil para conversar, ¿no? Ahora me estás hablando de la despedida concretamente, algún gesto de despedida. Cuando vos me decís que te desprendes de todas las cosas de los seres queridos, digamos, ¿no? Que, por ejemplo, lo de la carta que no te quedó y eso. ¿Eso vos sentís que esa es una manera que vos tenés como de despedirte de esa persona? Como una manera de olvidar. Es una manera de olvidar. O sea, que esa manera de olvidar pensás que es en algún punto poder despedirse de alguien. No, yo tal vez considero ahora, si me lo planteas así, que no es la mejor manera, tal vez. Pero tampoco la mejor manera es aferrarse, digamos, hoy me gustaría haber tenido algún recuerdo de mi padre, qué sé yo, tengo, lo único que me quedó fue un reloj, un reloj de cuerda de él y nada más. De mi madre no tengo nada y de mi hermana tampoco. Yo me acuerdo que cuando mamá murió estábamos en el departamento y que hicimos como un ritual de que cada uno entraba por separado a despedirse. Entró Mechi, Ro, yo y vos.
Sí, pero si vos me comentás qué pasaba, sabés que algunas cosas las borro fácilmente. Siento desencantarte, pero no me acuerdo. No. Vamos hasta acá con esta parte. ¿Hace falta algo más o cómo es? ¿O están filmando? Yo te quería hacer una última pregunta. Y es si vos tenés algo para preguntarme a mí. Sería... ¿Qué es lo que te decidió hacer la película? Ya que estamos en esto, ¿no? Me imaginé que me ibas a preguntar eso. Supongo que cuando se murió mamá me empezó a atraer el tema de las despedidas. Sí. Porque sentí que yo todo lo que yo hice para despedirme encontraba que nada tenía mucho que ver con una despedida, uh-huh. Que podía entrar al cuarto cuando entré y, uh-huh. Y hacer un montón de cosas, pero sentía que todas las cosas que yo hacía podían no tener que ver con una despedida, porque si yo recordaba algo que habíamos hecho juntas, sentía que eso no tenía... que me preguntaba qué tienen que ver como los recuerdos con despedir. Si la abrazaba, sentía que era un acto más de amor, pero que no tenía tampoco por qué tener que ver con una despedida. Y sentí que todas esas cosas que hice, en algún punto es como si le robara a otras cosas, al amor, a los recuerdos, a uh-huh. otras situaciones, pero que de por sí no me hablaban de despedida. Uh-huh. Uh-huh. Y entonces ahí me empezó a interesar un poco el tema. Sí. Bueno. Me acuerdo bien estos. Estos trajimos de Brasil. Estos cosas de ustedes, ¿te acordás? Sí, yo los sigo teniendo, sí. Ah, ¿lo tenés? Buenas fotos hay aquí, ¿eh? ¿Esto dónde es? Lo que me decidió a hacer la película es la búsqueda de ese distintivo que para mí debería tener un gesto de despedida. De este vestidito me acuerdo. Con mi gata quiero tener imágenes y la grabo. Y si bien eso tiene que ver con construirme ese recuerdo, también es mi manera de construir mi despedida. Hago todas esas acciones que me arman una narración. Y una imagen en la veterinaria para mí marca la muerte de mi gata. Una mañana llego a mi casa y cuando entro veo que mi hermana se acerca casi corriendo y me mira. Me mira un rato. Ahí, en ese tiempo, yo entiendo algo. Y no hace falta que ella me lo diga para que yo me dé cuenta. De repente estoy en una escena que ya vi. Y que ahora me hace entender lo que pasa. Como si la ficción me hubiese enseñado cómo te enterás de la muerte. Las películas me construyeron todo ese imaginario. Y una es mi escena inaugural de despedida. It's okay. Everyone knew that whoever let the sadness overtake him would sink into the swamp. La muerte de Artax en el pantano de alguna manera instauró en mi infancia la escena de la muerte. Como si me hubiese construido esa escena primera. Y eso es lo que yo no puedo evitar hacer. Toda esa escena, todas esas acciones que ya vi y que no creo que sirvan, pero igual las hago. Come on, Artax. Ahora,
si pienso que la búsqueda de ese gesto va a ser siempre la búsqueda de un gesto robado de la ficción. Me gustaría elegir uno. El mío. Entonces me dice un listado de posibles escenas de despedida para la película, que sería en el final de la película. A ver. Una es quemar la cama de mi mamá, ¿no? No. Me había hasta como imaginado un plano general, ¿viste? Hasta medio performático en una playa y... No. La otra opción es algo parecido, pero llevar la cama a un remate. No me copa mucho. Así no te dan un mango por la cama. Sí, es re triste, ¿no? Después pensé bailar sola en un acto medio catártico. Me da igual a la 1. No está bueno. Sí, no va. Cantar una canción de despedida. Una canción que escribiríamos nosotros. Original, tal cual. Yo no canto bien, ¿no? Horrible. Bueno, esta es linda. Intervenir la única imagen grabada que tengo de mi mamá, ¿viste? La que te conté del VHS. Sí. Bueno, esa, vos imaginate esa, y al lado una mía. Medio experimental, lo digo yo, ¿no? Como una cosa... Medio trillado, diría yo. Sí, es como que hasta pienso cosas que ya se hicieron. Igual. Bueno, no. Después pensé que el documental se puede volver cada vez más ficcional. Como... Uno no puede evadir esta escena de ficción, que no solo hacer una escena ficcional, sino que hasta la película, que sea una película hasta esta escena de ciencia ficción, como tipo la historia sin fin. Estoy yo en un lugar medio desolado, donde voy haciendo como una postas de pistas que me van dejando como si fueran casi instrucciones de despedida. Mi idea es que el plano final es yo me estoy yendo. Camino. Claro, pero ¿cómo se explica eso en la película? Y yo pensé en una voz en off. No va. Algo hay que filmar igual. Digo, si querés filmar algo hay que... Sí, para mí la película terminaba con una escena. Hay que elegir una. Cuando mi mamá se murió, un médico de ella, que era en verdad el médico de ella de cabecera, se me acercó. Yo estaba en el living y me dijo que después de un tiempo vamos de nuevo. No cortemos. Espera. Acción. Cuando se murió mi mamá, ella tenía un médico que se me acercó, estábamos en el living, me acuerdo, y me dijo algo así como que me quedé tranquila, que después de un tiempo solo quedaban los recuerdos lindos. En ese momento me pareció un poco raro y después eso no me pasó. En algún punto tampoco creo que sea así, que uno con el tiempo solo le queden los recuerdos lindos y que pueda como convertir en anécdota los feos. O tal vez es porque uno se arma mitos familiares y el mío tiene que ver con diciembre. Porque hace ya muchos diciembres mis papás estaban a punto de separar, pero bueno, no lo hacen y se separan al otro diciembre. Al otro diciembre, mi mamá se enferma. Me acuerdo que yo estoy en una guardia, estábamos solo con mis hermanas. Yo estaba sentada y había un consultorio que solo me dejaba ver por una endija. Mi mamá estaba acostada y estaban mis dos hermanas. Y sale un médico que pregunta por un familiar de un paciente. La persona que nombra es a mi mamá y yo le digo, bueno, yo. Y ahí me dice que mi mamá tenía un tumor cerebral y se va.
ahí era en diciembre y al poco tiempo lo operan. A los otros dos diciembres más la vuelven a operar porque le había vuelto a salir el tumor y a los dos diciembres siguientes mi mamá se muere. Durante un tiempo yo quería anular este tema de los diciembres y mi mito sobre los diciembres y un poco me olvido y pasan un par de diciembres sin ningún tipo de cuestión y me acuerdo que un poco cuando me estoy olvidando me separo de un novio que tuve muchos años en diciembre y después nuevamente lo intento pasar por alto y cuando voy a la veterinaria a ver cómo estaba mi gata fui bastante ingenua, es raro porque yo siempre en los últimos años iba pensando que mi gata iba a estar mal y ese día fui muy desprevenida y le dije que mi gata no comía y me dijo que estaba enferma, que no tenía nada para hacer y era diciembre. Después nos costaba un montón organizar esta jornada de rodaje porque iba a ser la semana pasada y finalmente dijimos es el miércoles y yo dije ok, es el miércoles, me fijo en el calendario 9 de diciembre. Y ahí dije, el 9 de diciembre falleció mi mamá, hace más de 10 años. Y siempre durante años recordé la fecha del 9 como la fecha en que había muerto ella. Y no sé bien qué relación hago, pero imagino esto, me lo dirán los próximos diciembres, si a partir de ahora voy a recordar esta fecha como el día en que mi mamá se murió y el día en que termina la película. Espero, no sé. Bueno, hay que terminarla entonces. Tremendo. Corto. Bueno, voy a sacar las fotos. Esto me hace acordar a la comunión. Ay, mira, lo que pasó por ahí era Irma de perfil. Foto, foto. Foto, foto. Cut my mind on you. ¿Salimos bien? Cut my mind on you. Estás en una película y te dicen elija solo un recuerdo, no podés elegir muchos, tenés que elegir solo uno o una imagen ficticia, ficcional, por la que sea, y esa es la imagen que vos te vas a guardar por la eternidad. ¿Qué imagen entre mi mamá y vos elegirías? Hola, buenas tardes. Mire, yo estaba acá queriendo dejar una cama en el remate. Va, hablo con el remate, ¿no? Bueno, gracias, papá. Ok. ¿Por dónde paso a buscar los honorarios? Digo, para conocer al nuevo dueño. No sé, eso no sé cómo lo ves. ¿Se estila? Color of your eyes. Hey, hey, hey. Uh-huh. Hey, hey, hey. Uh-huh. Mírame. Set me free.
We'll be right back.